Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Berley. Y yo soy Jorge. En esta ocasión les tenemos una receta especial. Bueno, vamos a hacer una serie de recetas especiales, ligeras, porque me han pedido mucho hacer recetas para personas que padecen diabetes, que en general son recetas ligeras, saludables, y así que una serie de muy buenas recetas, ¿verdad? Sí, también son recetas que nos sirven para cuidar nuestro peso, no necesariamente para la gente que tenga diabetes, sino para hacer dieta también nos sirven. Sí, en general lo podemos consumir todos y de hecho así debería ser nuestra alimentación generalmente. Gracias. Claro que de vez en cuando nos podemos dar un gustito o algo así. Unos tacuches. Sí, y bueno, como saben, nosotros no somos doctores ni nada, entonces yo me basé en estas revistas, para sacar recetas que, bueno, que sí sean, ¿cómo les diré?, correctas. Exacto. Para personas que padecen diabetes. Estas revistas son de la Federación Mexicana de Diabetes, AC. Entonces, con estas recetas, con estas revistas, en estas están basadas las recetas que vamos a preparar. Y vamos a empezar con un delicioso pozole rojo. Riquísimo. Que, oiga usted, señor, si, señora, si usted padece diabetes o si quiere cuidar su figura, no se limite, prepárese un rico pozolazo y ya va a ver qué ricura. Delicia. Qué increíble. Delicia. Para este rico pozole vamos a necesitar, obviamente, maíz pozolero. Este es maíz precocido, ya lo compramos así en el súper. Este es de bolsa. En cuanto lo saquen de la bolsa o de la lata, lo tienen que enjuagar muy bien bajo el chorro de agua, que quede bien limpiecito. Bueno, voy a preparar medio kilo de maíz pozolero y lo voy a cocer en olla de presión. También lo pueden cocer en una olla normal, pero bueno, para ahorrarnos tiempo, lo voy a cocer en olla de presión. Simplemente lo ponemos en la olla, lo cubrimos con agua. Si utilizan una olla convencional, tienen que agregar más agua y cocerlo aproximadamente una media hora, tal vez 40 minutos, depende del maíz. Y para empezar a darle sabor a este maíz, le voy a poner un trocito de cebolla, que es como un cuartito de una cebolla, dos dientes de ajo, un toquecito de sal. Recuerden que hay que cuidar el consumo de la sal, apenas un toquecito, después rectificamos la sal. Y también le voy a poner una cucharadita de orégano seco, así ya el maíz ya va a tener sabor al momento de que se está cociendo. Lo tapamos y en la olla de presión yo la voy a dejar más o menos unos 20 minutos para que quede bien suavecito. Y bueno, los ingredientes que necesitamos para hacer la salsa que quede un pozole rojo, vamos a utilizar chiles guajillos. Aquí tengo 5 chiles guajillos que ya están limpios, sin venas y sin semillas. También un pedacito de cebolla, un diente de ajo grande o pueden ser 2 pequeñitos. Y vamos a sustituir la carne de puerco o de pollo por hongos o setas. Yo tengo aquí champiñones y este tipo de hongos que se llaman cremini. Pueden utilizar setas o portobello o algo así. Este tipo de hongos tienen una consistencia de carne. O sea, ya van a ver que no van a extrañar la carne en este pozole. Y es la cantidad de hongos o setas va a ser a su gusto. Yo le voy a poner bastantes porque, bueno, queda buenísimo. Ya van a ver ustedes. También necesitamos un poco de sal, pimienta. Y para servir, ya para servirnos nuestro pozole bien preparadito, vamos a utilizar rabanitos, lechuga, cebolla, limones, un poco de orégano seco y chile molido, chile piquín. Este es chile de árbol molido. Pueden utilizar el chilito seco que ustedes quieran. También, por ejemplo, le pueden agregar aguacate y todo ese tipo de cosas buenas, saludables, con lo que podemos componer nuestro pozole. Vamos a hacer la salsa de chile guajillo. En una cacerola, en una cazuela con agua caliente, colocamos los chiles, que les repito, ya deben estar limpios, el pedacito de cebolla,
y el ajo. Vamos a dejar que hiervan más o menos unos 5 minutos y los dejamos ahí reposando, que se enfríen un poco para que los chiles se hagan bien aguaditos y después licuarlos. Y bueno, ahora voy a cortar los champiñones o los hongos o lo que ustedes hayan elegido, setas. Y nada más los vamos a cortar en 4, o si los quieren cortar en rebanadas también está bien. Yo le voy a dejar la patita porque es 100% comestible, sabe buenísima. Entonces, pues así para que se sienta como que más carnoso, ¿sí me explico? Ahora les quiero recomendar que sus hongos, en este caso que tengo cremini y champiñones, no los laven en el chorro de agua. Estos se limpian únicamente con un trapo húmedo, porque si no van a agarrar otra consistencia al momento de cocerlos, porque absorben agua y cuando los cocemos, pues se hacen como más aguados, no conservan esa carnosidad, por decirlo así. Y bueno, ya tengo listo el maíz, lo dejé media hora en la olla de presión y ya se siente bastante cocidito, bien tiernito. Y ahora simplemente le voy a sacar la cebolla y el ajo y lo voy a pasar a otra cazuela. Y ahora lo que sigue es licuar los chiles guajillos con la cebolla y el ajo. Y le vamos a poner un poquito del agua donde se cocieron los chiles. Ahí, así como una taza de agua. Y licuamos. Miren, aquí ya puse el maíz en una cazuela. Voy a esperar a que empiece a hervir. Lo tengo a fuego alto. Y de una vez le vamos a agregar la salsa de chile guajillo pasándola por el colador. Lo mezclamos y como les dije, vamos a esperar a que hierva. Y bueno, ya está aquí hirviendo. Miren nada más qué bonito, qué ricura. Y ahora es momento de agregar los hongos o los champiñones, lo que hayan elegido. Miren, yo sí de plano le voy a agregar todos estos, porque acuérdense que aparte reducen su tamaño cuando se cuecen, ¿eh? Esto es lo que va a funcionar como si fuera la carne. Mezclamos y es momento de probar la sazón. A ver. Miren, le voy a poner un poco más de orégano para que sepa, pues, más a pozole tradicional. También no olvidemos un toque de pimienta negra y le falta un poquito de sal. Acuérdense que hay que sustituir la sal por hierbas y todo para darle sabor a la comida, pero en realidad hemos estado utilizando poca sal. Lo dejamos hervir 10 minutos más. El maíz ya está perfectamente cocido. 10-15 minutos para que los champiñones absorban todo el sabor y se cuezan. Y este pozole vegetariano va a estar listo para servir. Bueno, pues vamos a servir. Vean esta chulada, por favor. ¡Uy! Y ya simplemente lo vamos a terminar, ¿qué les parece? Con un poco de lechuga fresca. Sí, déjenme decirles que huele delicioso, ¿eh? Un poquito de cebolla picada, jugo de limón, no puede faltar, sus rabanitos y un poquito de chilito, pero poquito, porque este es chile de árbol molido, entonces pica bastante, ¿eh? Bueno, esto ya se lo pueden poner al gusto. Y listo, este pozole delicioso, saludable, fácil de hacer, ya está listo para... La probadera. Sí. Y ahora sí ya, con todos sus ingredientes. Sí, a ver. Vamos a probar. Yo estoy curiosísima a ver qué sabe este pozole. A ver, tú primero. Está caliente. Miren, voy a ser sincera. No sabe a un pozole como al que estamos acostumbrados, con carne de puerco y así. Pero sabe a pozole. El maíz le da definitivamente el sabor a pozole, el orégano. Uh-huh. Y el sabor es extraordinario, o sea, no sabe que lleve carne, porque en realidad no lleva carne. Pero con los hongos o los champiñones y esto, tiene la consistencia de carne, no extrañas la carne. Está
verdaderamente rico. Sinceramente está buenísimo, ¿eh? La consistencia de los champiñones, haga de cuenta que su pozole es de cabeza. La consistencia de los champiñones, como es suavecita, tierna, haz de cuenta que estás comiendo un pozole de cabeza, delicioso. Con el maíz tienes todo el sabor esencial del pozole. Cuando lo estábamos preparando aquí en la casa, olía a pozolería. Le digo a Fernanda, oye, huele a pozolería aquí, delicioso. Está delicioso. Y con todos estos, los rabanitos, la lechuga, el chile piquín, la cebolla, todo eso complementa los sabores que conocemos del pozole. Pero ya ven ustedes, completamente vegetariano, saludable. Increíble, te quita las ganas, el antojo. Si no puedes comer un pozole, en serio, prepárense una cosa de estas. Ay, no sé. Sí. Mira, te quitas las ganas. Yo soy pozolero 100%, casi todos los jueves comemos pozole, o un jueves sí, un jueves no. Y de verdad que si un jueves no puedo comer pozole por algo y me preparan este, feliz de la vida. Es que vean esto. Miren esto nada más. O sea, los hongos, el maíz, el chilito rojo, todo esto es un auténtico pozole vegetariano. Delicioso. Con un sabor diferente al pozole tradicional, pero buenísimo, ¿eh? Excelente. Increíble, pueden hacer dieta comiendo pozole. Buenísimo. Rabanitos. Aparte, un platillo muy completo, nutritivo, saludable. Pero lo mejor de todo es que quedó delicioso. Y además le pueden ir sumando cosas, ¿eh? Si le echan un poquito de coco, hay unas tostadas que son light, ¿no? Son horneadas, que son bajas en calorías. Ya se puede hacer su tostada con aguacate, como lo acostumbramos aquí en el Guerrero. Hay muchas cosas para todavía fortalecer más el sabor de este rico pozole. Está buenísimo. Y te digo, con esos champiñones que parece que es cabecita, trompita. No, hombre. Ah, no, esto está delicioso. Quedó espectacular. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pónganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal.